Llega el colector de cerebro. ¿Quieres llegar a Kirk Calvin o no? Corro un gran peligro hablando contigo. Haz que me valga la pena. Sí, sí, os conozco, mono sin pelo. Nunca dais nada a cambio de nada. ¿Qué queréis esta vez? Se me han de hacer unos favores para parecer bueno en la esfera de Calvin. Házmelos y hasta podrás estrecharle la mano a Calvin. Trato. Cuenta. Hay un científico famoso, James Grandi, que va por ahí vendiendo mentiras, mitos y leyendas urbanas. Ahora está muy centrado en la iglesia lunariana. ¿Quieres que lo unte? Secuéstralo. Destruye las supuestas pruebas que tiene de nuestra secta y de la inexistencia de extraterrestres, y oblígalo a admitir en público que cree en los alienígenas. ¿Eso es todo? ¿Le lavo el coche y le limpio las cortinas mientras estoy en ello? Hazlo. No vuelvas hasta entonces. Vivo para servir. Sus oficinas están en la fortificada planta nuclear de Francodina, en Sanibu. Contrataron a Grandi. No están de acuerdo en que los alienígenas avisaron a los humanos del peligro de lo nuclear. Los manifestantes antinucleares ganan fuerza y exigen que esto pare. ¡Idiotas! ¡No saben lo peligrosa que puede ser la energía nuclear! ¡Vamos! ¡He arreglado el detonador de iones! ¡Ahora lo puedes usar cuando hagas el truquito de ¿No tú cierto tufillo a celo? ¡Investiguen qué ha pasado! ¡Claro que no! Un buen detonador de iones siempre será mejor que tus delirios. ¡Venga, venga! Las defensas del complejo para poder escapar con Grandi. ¡Inmédico! ¡Inmédico!
Entendido. Es hombre muerto. ¡Eso, monos! Especiales, oficiales caídos, envíen las furgonetas. Eso es una infracción. Vamos para allá, más listas. ¡Vamos, vamos! ¡Incrédulo! ¡Hay alienígenas! ¡Mírame! ¡Soy de lo más real! Parece salido de una película mala de ciencia ficción. ¡Fíjate cómo brilla mi corteza cerebral! ¿Cómo te lo explicas, eh? Es por la desnutrición, la enfermedad y la endogamia. ¡Fíjate en mis armas alienígenas super avanzadas! ¡Explícalo! Las pelis de serie B de hace 20 años tenían mejor atrezo. ¿Cómo tengo que convencerte de que soy un auténtico alienígena invasor del espacio? ¿Por qué no traes tu platillo y me abduces como haría un alienígena de verdad? ¡Ja! ¡Adiós, alienígena! Es increíble. ¡Coge tu platillo y haz que crea! ...vídeos marcados para que la ni salga. ¡Pero no te pases! ¡Ah!
Alarma cancelada. Zona despejada. Sí, me gusta. Bien tapadito. ¿Quién está a punto y dispuesto para que le pasen el cerebro por el rayador? ¿En serio? ¿Hasta dónde llegaréis para convencerme? ¿Qué tal? ¿A dónde está? Cuando tengas un mayor dominio de la senda del tiempo, el propio tiempo se doblegará ante tu voluntad. ¿Qué ha sido eso? ¿Quieres decir que puedo detener el mundo, destrozarlo y empezar de cero? ¡Eso es! ¿Qué? ¿Ha sido qué? Nada, Fox. Pero creo que tengo una mayor capacidad mental. No entiendo cómo es posible, si lo he mejorado. Ni yo, pero mola.
Thank you.